¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal Frankie Soto Music. En este video les traigo este canto religioso titulado El Señor es mi luz y mi salvación. Para toda la gente que me ha pedido más cantos religiosos, para este canto vamos a estar usando los acordes Sol mayor, Do mayor, Mi menor, La menor y por último Si menor. Ok, mi gente, antes de comenzar el video, vamos a dar una pasada al rasgueo que vamos a estar usando para este canto. Vamos a ensayarlo en el acorde de Sol mayor nada más como referencia. Se escucha así. Es 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿ok? Última vez. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí mantenemos. Ok, mi gente, primero lo primero, vamos a aprender a acompañar la melodía de la introducción. Esta comienza con un tiempo en Si menor, un tiempo en Mi menor, un tiempo en Do y un tiempo en Sol. Se escucha así. Después un tiempo a Do, un tiempo a Re y regresamos a Sol. Ahí termina la melodía, vamos a darle. Ahí va. Do. Entramos con el coro. El Señor es mi luz. Ok, mi gente, nos vamos directamente con el coro, donde dice el Señor es mi luz y mi salvación. Vamos a tocar dos tiempos en Sol, un tiempo en Do y dos tiempos en Sol. Se escucha así. El Señor es mi luz y mi salvación. Con la palabra defensa tocamos un tiempo en Mi menor, un tiempo en La menor y un tiempo en Re. La defensa de mi vida. Vamos a darle hasta ahí desde el principio del coro. Ahí va. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Después de esto, igual que en la melodía de introducción, tocamos un tiempo en Si menor. Tiempo en Mi menor, tiempo en Do y tiempo en Sol. Se escucha así. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? Tiempo a Do, tiempo a Re y tiempo a Sol. ¿Quién me hará temblar? Y ahí termina el coro. El coro se repite un total de dos veces. Entonces vamos a darle a los dos coros que inician la canción. Traten de seguirme. Ahí va. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Por otra vez. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? Primer verso. Una cosa pido al Señor. Vamos a darle al primer verso. Ok, mi gente, nos vamos con el primer verso. Aquí vamos a tocar esta secuencia un total de tres veces. Un tiempo en Do, un tiempo en Re y dos tiempos en Sol. Ok, un total de tres veces. Se escucha así. Una cosa pido al Señor. Habitar por siempre en su casa. Gozar de la dulzura del Señor. 2. Después de esto, para terminar el verso, tocamos un tiempo en Do, un tiempo en La menor y cuatro tiempos en Re. Se escucha así. Contemplando su templo santo. 3, 4. El Señor. Y volvemos a entrar al coro del canto. Última pasada al primer verso, todos los versos son iguales. Ahí va. Una cosa pido al Señor, habitar por siempre en su casa, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo santo. 3,
4. El Señor es mi luz. Y como les dije, volvemos a entrar al coro. Ok, entonces son un total de 3 versos y como les dije, todos los versos se acompañan igual que el que ya ensayamos. La secuencia de la canción son 2 coros, verso, coro, verso, coro, verso y coro final. Entonces ya para terminar el video vamos a dar una pasada al canto completo. No se les olvide bajar el documento que les voy a dejar en la descripción de letra y acordes. Traten de seguirme, empezamos con el coro. Ahí va. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Otra vez coro. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Verso. Una cosa pido al Señor: habitar por siempre en su casa, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo santo. Coro. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Segundo verso. No me escondas tu rostro, Señor. Buscaré todo el día tu rostro. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Coro. El Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Tercer verso. Oh Señor, enséñame el camino, guíame por la senda verdadera. Gozaré de la dicha del Señor en la tierra de la vida. Último coro. Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? ¿Quién me hará temblar? ¿Quién me hará temblar? Y ya nada más en el último coro repetimos donde dice ¿quién me hará temblar? Un total de 3 veces. Vamos a darle nada más ahí. Terminamos en sol. Ahí quedó este canto, El Señor es mi luz y mi salvación. Una vez más, mi gente, muchas gracias por mirar mi video. Si les gustó, denle un like, no se les olvide suscribirse. Hasta la próxima, saludos.